Crónicas 13. Un después de consultar David con los jefes de millar y de ciento y con todos los caudillos, dos dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y la cosa viene de Yahvé, nuestro Dios, vamos a mandar un mensaje a nuestros hermanos que han quedado a todas las regiones de Israel y, además, a los sacerdotes y levitas en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. 3. Y volvamos a traer a nuestro lado el arca de nuestro Dios, ya que no nos hemos preocupado de ella desde los días de Saúl. 4. Toda la asamblea resolvió hacerlo así, pues la propuesta pareció bien a todo el pueblo. 5. Congregó entonces David a todo Israel, desde Shihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Dios desde Kiryat Yearim. 6. Fue, pues, David, con todo Israel, hacia Baalá, a Kiryat Yearim de Judá, para subir allí el arca del Dios que lleva el nombre de Yahvé que está sobre los querubines. 7. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab. Usá y Ahió conducían la carreta. 8. David y todo Israel bailaban delante de Dios con todas sus fuerzas, cantando y tocando cítaras, salterios, adufes, címbalos y trompetas. 9. Al llegar a la era de Quirón, extendió Usá su mano para sostener el arca, porque los bueyes amenazaban volcarla. 10. Se encendió contra Usá la ira de Yahvé y le hirió por haber extendido su mano hacia el arca. Y Usá murió allí delante de Dios. 11. Se irritó David porque Yahvé había castigado a Utsá, y se llamó aquel lugar Pérez de Utsá hasta el día de hoy. 12. Y tuvo David aquel día miedo a Dios, y dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Dios? 13. Y no trasladó David el arca de Dios a su casa, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obededón de Gat. 14. El arca de Dios habitó 3 meses en la casa de Obededón. Y bendijo Yahvé la casa de Obededom y cuanto tenía.